Bueno, a acentúan todos mucho, ¿eh? ellos que han podido lidiar con mi acento, muchísimas gracias y heme aquí de nuevo con ustedes. Esta presentación, de cierta forma, es lo opuesto total a la presentación que di con anterioridad. La primera era acerca de un trabajo que nosotros hemos estado haciendo por ya una generación en Edmonton. Esta presente presentación es un trabajo muy temprano realizado con residentes, bueno, en un programa de capacitación que nosotros supervisamos donde nosotros supervisamos sus proyectos de investigación. Es muy diferente, como verán, pero todos tienen implicaciones clínicas importantes. Así que, bueno, la primera, el primer proyecto del cual voy a hablar es acerca de un estudio de población viendo las características del cuidado paliativo en una ciudad y con las características de la población de una ciudad. También se va a discutir los polimorfismos del nucleótido con dosis de opioides con pacientes de dolor oncológico. Nosotros vimos la evaluación, ¿no?, y la complejidad de el manejar a los pacientes con dolor oncológico. Pero aquí tenemos también el abordaje en cómo responden diferente por la presencia genética. Y el tercer punto realmente es una herramienta muy práctica, donde veremos el uso y las creencias de esta pregunta de dignidad para el uso de cuidados paliativos en poblaciones en diferentes escenarios. Y preguntarnos qué es lo que nosotros pensamos debemos saber de nuestros pacientes y viceversa. Bueno, el cuidado paliativo en unas ciudades. Esto lo realizó una jovencita que se llama Jenny Lau, que ahora está como líder de un hospital en Toronto de cuidados paliativos. Ella fue una residente muy inteligente realmente y tenía... se propuso un cuestionamiento bastante interesante. Y una de estas preguntas clínicas es, ¿qué está sucediendo en las poblaciones urbanas, ¿no?, y cómo estamos proveyendo estos cuidados paliativos sabiendo que, bueno, mueren a edades más tempranas que en otras áreas urbanas? La primera crítica es que su programa de cuidado paliativo en Edmonton no estaba haciendo un buen trabajo. Así que, bueno, es una muy buena pregunta, pero recibió bastantes críticas. Entonces, para darles antecedentes de esta pregunta, les quiero hablar acerca de la zona de Edmonton de cuidados paliativos con el programa del 2017-18. Tenemos una ventaja comparado a Ciudad de México. Es una pequeña ciudad de 1 millón de habitantes comparado a la masiva población que se tiene de millones en la Ciudad de México. La otra situación es que nosotros tenemos también el sistema canadiense de cuidados de salud. Este es un cuidado universal que se provee a todos y se puede diseñar programas y ver poblaciones enteras de una forma bastante holística e integrada en lugar de ofrecer cuidados fragmentados. Así que en la zona de Edmonton, con 1 millón de personas, tenemos un servicio de consulta de cuidados paliativos bastante holístico que se provee 24 horas. Las 24 horas sin importar la ubicación de las personas. Por ejemplo, en una comunidad, en las casas de las personas, en los centros de cuidados y hospicios, se nos consultan. Y vemos 1,000 a 1,000 pacientes, por ejemplo, en el centro. Vemos otros de 1,300 en hospitales. Tenemos como 250 que están en las unidades intensivas de cuidados paliativos. Y también tenemos otras unidades y hospicios, bueno, esparcidas en toda la ciudad donde cubrimos a otros pacientes y controlamos también diferentes accesos a esas áreas para asegurarnos que los pacientes adecuados entren y tenemos. Esto, Jenny sugería que a pesar de toda la completud de estos servicios y la naturaleza tan completa e integral de nuestro programa, tenemos que ver a los pacientes sin importar
sus antecedentes y de, bueno, socioeconómicos y darles acceso. Entonces tenemos otra pregunta. En una ciudad de Edmonton y esta zona hay una clínica de la salud que, bueno, cuida a población con ciertas desventajas. Y para darles una idea, algunas características, el ingreso medio en esta área de la ciudad es menos de la mitad de lo que la población en general tiene en otras áreas. Están mucho más expuestos, por supuesto, a crímenes violentos, incidentes, y pues casi no tienen certificados de educación, etcétera, y el uso de los departamentos de emergencia es mayor que a la población en general. Entonces, con el diseño de ese estudio, que se quería ver a la hacer un estudio de observación con retrospectiva, tomando muestras de 50 pacientes que fallecieron entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014. Hizo una revisión bastante exhaustiva de estos pacientes y también tuvo acceso a una gran base de datos para todo el programa, y se pudo ver cómo estos 50 pacientes que habían fallecido se habían visto y habían tenido consulta por estos servicios de salud. Ahora, aquí teníamos la que determinar la clasificación y la etiología de muerte. Y también tenemos un sistema de clasificación que tenía las trayectorias teóricas, ¿no? Y de los de rechazos. Y aquí vemos gráficas que estaban demostrando las diferencias para los pacientes oncológicos y que se deterioraban como de una forma bastante predecible, pero otros tenían fallas o enfermedades de pulmonares, etcétera. Y también en los pacientes frágiles, la población geriátrica, que generalmente ven cierto grupo de doctores también. También vimos información demográfica, ¿no? En dónde vivían, en dónde el estatus de la causa, en la ubicación, cuántos se habían visitado, cuántos fallecieron. Y después teníamos evidencia previa que sugería que esta población era más joven que la población general que vemos en nuestra consulta. Más o menos tenían 56 años en promedio. Para hombres era más o menos un 70% de los pacientes que tenemos, 35-50. Y las de mujeres y las que estaban recibiendo cuidados fueron como 22. Y eran la mayoría de ellos no tenían casa, eran como de sus sin casa, y la mitad de ellos, un poco más, tenían abusos de alcohol, y también a 23 de ellos habían registrado alguna distorsión de salud mental. Los hallazgos principales es de qué habían fallecido estos pacientes. La mayor parte de los pacientes que nosotros vemos en este programa tenían cáncer. La mayoría de estos pacientes murieron de una falla de algún órgano, con la cirrosis de hígado siendo la más común de las fallas y la como muerte. Pero otro hallazgo también principal es que mucho más pacientes habían, bueno, muerto de otras enfermedades que de cáncer. Aquí vimos la mayoría fue de cirrosis por falla hepática y también de sida, de VIH, fueron 5. Desafortunadamente, esta población pues utilizan de hecho no utilizan correctamente los cuidados de la salud, pero bueno, en la edad promedio de los que fallecieron por cirrosis tenían 57, todos tenían historial documentado de abuso alcohólico, 8 de ellos tenían problemas de salud mental y tenían hepatitis C, aparte de otras dificultades. Hubo varias, 12 individuos fueron hospitalizados, 2 fueron, bueno, eran pacientes ambulatorios, 9 murieron en el hospital, 1 murió en la calle, otro murió en su casa. La segunda causa de muerte es la muerte repentina. La mayoría de ellos tenían historial de abuso de sustancias tóxicas y la sobredosis fue causa de algunas de las muertes, y la mitad se documentaron con historiales. 6 murieron en el hospital y 7 de ellos nuevamente desconocemos y no pudimos determinar cuál fue su muerte. Los pacientes murieron por cáncer.
Nosotros vemos la mayoría de pacientes con la edad de 58 años, 4 de ellos recibieron consultoría y fueron atendidos en con nuestros cuidados paliativos. 2 de ellos murieron en el departamento de emergencia y 8 de ellos estuvo en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, viendo la población, por ejemplo, en otras ciudades urbanas, ustedes saben más que nada cuáles son sus retos, pero ciertamente nosotros tenemos desafíos de cómo organizarnos de diferentes poblaciones. Aquí la mayoría habían perdido sus documentos, son gente pobre y tienen dificultades para navegar sobre el sistema de salud. Hay también, bueno, limitaciones de acceso a la salud pública y sus cuidados, y a veces, bueno, el que hagan una cita o las operaciones son es todo un problema para ellos. Tienen conductas y que, bueno, no se esperan de los ciudadanos normales o comunes. Y también hay falta de medicamentos. Por ejemplo, está este hombre que está aquí con todas sus cosas en este carrito. Por supuesto, los medicamentos quedaron por ahí enterrados en todo ello. Así que es muy difícil darles un seguimiento. Aquí, por ejemplo, hay ciertas barreras médicas, ¿no? Que tienen algunos traumas, no saben leer, tienen. Y es muy difícil proveerles cuidado de salud. Así que Jenny sí tenía razón en decir que en la forma en que nosotros estábamos ofreciendo los servicios médicos, pues era muy difícil porque las personas no podían tener realmente el correcto uso de ellos. Parece que necesitamos pues abordajes más novedosos para poder ofrecer los cuidados de salud a este tipo de población. Y voy a tomar esto al final de mi plática para ver cómo hemos podido dar el cambio de estos servicios. Y esto es una área de innovación. Pero al final se les voy a comentar. Este fue uno de los estudios. El siguiente del cual quiero hablar se realizó un par de años más tarde. Aquí es un proyecto que está viendo el dolor oncológico refractario y también los cuidados que se dan en la unidad de cuidados paliativos y también las dosis con opioides. Todos sabemos que, bueno, los opioides se utilizan mucho en cuidado paliativo y la mayoría de los pacientes responden bastante bien, pero hay un subset o un grupo que parece tener sobredosis o que no entendemos la etiología de lo que le está impulsando. Parece que para algunos pacientes puede haber un componente genético que está afectando. Lo que no entendíamos bien es que también había inconsistencia en los hallazgos en la literatura. Había algunos hallazgos, bueno, bastante promisorios, pero no teníamos todas las ideas acerca, y también habíamos visto sugerencias de los genes de TEA o K3 y de las cascadas, y que también dependía de los receptores de los opioides potenciales que se tenían. No, pero no teníamos estudios suficientes acerca de la población de TPCU. Y todo eso tenemos que seleccionar los síndromes de dolor agudo. Hay ciertas variaciones ligeras en el polimorfismo de nucleótidos únicos en ESP. Por ejemplo, si les gusta el cilantro y les gusta, como yo, ¿no? Y hay otros que dicen que sabe a jabón. Mi hija más chica, sí, sabe espantoso. Ya son pequeñas variaciones que los pueden hacer este tipo de diferencias. Lo mismo es que queríamos evaluar las asociaciones con SNP y con las dosis de opioides y saber si había otro tipo de fenotipo que podría utilizarse de forma más útil o para un tipo de señalamiento. Así que vamos, este es un estudio de cohorte con retrospectiva. Hemos incluido pacientes, por supuesto, que estaban en el programa de cuidados paliativos en la zona de Edmonton y también que se remontaban desde 2017 a diciembre de 2016 del TPCU. También los servicios de cáncer de ciertos pacientes, bueno, donaron tejido, ¿no? De un que se estaban almacenando. Tenemos todos estos ADNs de pacientes que habían fallecido por cáncer en nuestro banco de tejidos y se estuvieron estudiando. Y con ello pudimos identificar a pacientes que se habían admitido a esta unidad de cuidados paliativos.
Tenemos aquí otros datos de demografía en general y algunas clasificaciones, los tipos de opioides y también la evaluación de, por genotipo y la compañía que lo realizó. Encontramos 440 pacientes, digo, perdón, 124 pacientes que usaron MED y también 7 fueron excluidos por no tener suficientes extractos de ADN. Porque eran insuficientes y otros 7 no tenían los datos completos en la base de datos. Entonces, bueno, terminamos con 102 pacientes en la edades medias de 58 años, en rango de 30 a 89, hombres del sexo masculino, 42%, habían utilizado opioides, codeína, morfina, hidromorfina, oxicodona, fentanil, metadona y tramadol. Ay. Hay, bueno, los típicos tipos de cáncer malignos y después aquí las habíamos dividido en este pie. Los resultados, obviamente, no podemos examinar todas las variaciones genéticas. Teníamos algunos genes como candidatos basados en la literatura que teníamos, pero sí tuvimos dos tipos que eran y estaban dos SNPs que fueron estadísticamente asociados con la media de MED con 800 miligramos, grandes dosis, y ambos tenían la TAOC3 de su gen y tramamos de no encontramos ninguna asociación con otras características, pero el resultado con la fue bastante impresionante en cuanto a la sobredosis o la diferencia de cómo actuaban con las dosis de opioides. Aquí podemos también ver esta identificación con otros estudios que en la parte de pediatría con los requerimientos postoperatorios con morfina y también hemos visto posible significancia con los pacientes, mantener a los pacientes con metadona y como se mencionó con pacientes de cáncer. Lo primero que hicimos fueron las fuerzas, ¿no? Nuestras fortalezas. Nos enfocamos en descubrir los recientes genes como candidatos con limitaciones, ¿no? Y por supuesto son datos limitados y estamos limitados por el fenotipo debido al estudio. Con respecto a la dirección hacia futuro, si podemos determinar cuál va a ser el perfil genético, especialmente los que no están respondiendo a los opioides, y realmente si podemos determinar cuál va a ser la población en la cual podríamos anticipar para poder utilizar el opioide, entonces podemos individualizar de una manera mucho más efectiva el abordaje y podemos ver cuál es la terminología que se está utilizando con mayor precisión. También tenemos algunas alternativas en las que podemos tener un poco más de agresividad al poder tener este tipo de tratamiento y subir la dosis. Este tipo de trabajo y es bastante preliminar. Y cuando queremos acortar esta carrera y queremos entrar dentro de nuestra área, tenemos algunas otras publicaciones que quizás puedan ustedes descubrir que son bastante populares debido al potencial y, por supuesto, este potencial para los resultados clínicos que es bastante alto. Mi predicción, entonces, es que no puede tener ningún valor para mí con respecto a los límites y que pueda estar practicando por varios años y que podamos ver inclusive a los estudiantes de medicina, algunos que ya conocí esta tarde, y que se pueda predecir que ustedes, que son los jóvenes de la audiencia, van a descubrir que se vuelve parte de su formación y de su evaluación para el manejo de dolor oncológico. Para aquellos que quieren ver un poco más acerca de este trabajo, se publicó el año pasado en la revista Cómo va a ser la gestión del dolor. Si ustedes quieren leer un poco más al respecto, aquí están todos los detalles. Por supuesto, no tenemos tiempo de verlo el día de hoy, pero ustedes pueden leerlo más adelante para que tengan mayor información en esta área. Esto se trata de la ciencia básica. Ahora vamos con el tercero. Se puede utilizar para una herramienta clínica y poder determinar cuál va a ser la manera en que le demos la oportunidad a los pacientes
Y esto se debe al trabajo más reciente que se realizó por Alison Chavasol, que es un programa que comenzó hace un par de años y que estamos hablando de todos nuestros programas de atención. Estamos haciendo estas preguntas de dignidad y tenemos tres escenarios. Los objetivos era poder determinar cuáles eran las características de los pacientes, así como de sus familiares, para poder completar este cuestionario y determinar así las características diferentes entre las diferentes ubicaciones de estas atenciones. Se completó y también se pudo desarrollar la comprensión de qué significa la dignidad en los pacientes y en los miembros de la familia. Nuevamente, aquí tenemos una cita. Es más importante saber qué tipo de enfermedad en lugar que tiene la persona que de la persona. Un poco más para poder ver este modelo de dignidad, tenemos este concepto de evaluación y la gestión o manejo de el trabajo más reciente realizado también por más de 20 años por uno de los psiquiatras en Canadá. Quizás ustedes han escuchado hablar acerca de este estudio y que es un concepto de dignidad y cómo podemos hacer el abordaje. Si es que realmente se ha estado desarrollando este proceso de evaluación de la dignidad de manera adecuada y se tiene también todo un taller, se puede estar toda una semana aprendiendo de manera más integral la evaluación y ver cómo es el trabajo de los psicólogos. Aquí tenemos a mi colega que está ayudando en este tipo de tratamiento para el dolor oncológico. Aquí tenemos a los psicólogos que pueden utilizarlo durante un fin de semana. Lo que se aprendió es que el número de pacientes que tienen la energía para estar trabajando con ustedes y tener esta evaluación mucho más integral de la dignidad puede tomar muchas horas para poder expresar qué es lo que significa para ellos dignidad y poder desarrollar todo un documento como un proyecto de legado y a sus familias. Aquí tenemos muy pocos pacientes dentro de la población que hemos visto que tengan la energía para poder hacer ese tipo de trabajo. Pero entonces, ¿cómo vamos a obtener cierta retroalimentación si estamos hablando del concepto y poderlo hacer un poco más sencillo? Tenemos algo con respecto a la pregunta de la dignidad de nuestro paciente y que pudiera tener la atención y el interés. Es un proceso mucho más sencillo. Y aquí lo que aborda en cuanto a la dignidad del paciente es tanto a la familia como al paciente. Les están proporcionando la oportunidad de responder. Y si tenemos este miembro de la familia y ver cómo va a ser toda esta atención de lo mejor posible. Parece ser que es algo bastante desafiante de poder explicar. Tratamos de hacerlo mucho más sencillo al hacer la pregunta, esto especialmente a la hora de admisión a esta atención pública, se hizo la evaluación y estuvimos trabajando y platicando de qué es lo que se quería hacer. Les dimos la oportunidad de poder responder esta pregunta. La respuesta más común que teníamos a final del día de las personas admitidas es que cómo se veía, pareciera que para la mayoría de ellos simplemente se estaban tratando de poder conceptualizar y se quedaban mirando únicamente. Por lo tanto, cambiamos la manera de abordarlos y les dimos la pregunta en este formato y se los dejamos. Entonces, en lugar de hacerlo el primer día, simplemente escogíamos otro día, el tercero, el segundo, en donde ya el paciente estaba bien establecido y le dimos esto. Sí, podían ver esto y poder responder tanto como les fuera posible para poder saber un poco más acerca de ellos. Teníamos algunos puntos o asuntos que hay que considerar que se están incluyendo, ya sea, por ejemplo, si queremos a un miembro del staff que esté ayudando a caminar, si tenemos algunas cualidades especiales en las que quieran ustedes ver, también cuáles son las preocupaciones específicas o cuáles son las creencias importantes que hay que tomar en cuenta, así cuáles son los papeles importantes dentro de las relaciones que ellos quisieran saber. Es una manera para poder
encontrar tanto en los pacientes como la familia, que son las cuestiones importantes, y poder aplicarlas. También les dimos tanto tiempo como fuera necesario para responder. Y brevemente, simplemente dentro de las respuestas encontramos que teníamos mucha información en esto. Algunos estaban leyendo algunas líneas, algunas otras dejaron información sin contestar, a otro les tomó hasta 3-4 días para, y después decir que no tenían nada que decir y daban este documento en blanco. Sin embargo, teníamos algunas respuestas. Sigue siendo entonces una manera de acercarnos y poder analizar de una manera estructurada toda esta información. Vimos también la manera en que se pueda dar esta información de la unidad de cuidados para poder tener estos servicios de consultoría y que podamos tener a los hospitales y a diferentes. Aquí la forma que había que llenar era para poder realizar un análisis cuantitativo y muchos de ellos se hizo cualitativo. Y se hizo este análisis sin supervisión. Bueno, van a poder ver que estas poblaciones de pacientes, y podemos ver que tenían una edad promedio de 64 y de una manera mucho más conservadora de 71. Bueno, podemos ver que los pacientes oncológicos pedían de estos equipos de consultoría y que tenían estas edades. Teníamos un tercio, lo que es toda esta sección en verde. Esto es de los pacientes no oncológicos y que estaban en esta población de cuidados intensivos. Bueno, tenemos esta unidad de cuidados paliativos y le dimos hasta 23 pacientes debido a las diferentes razones. Algunos de ellos ya no estaban en el hospital y teníamos 69 que ya tenían a los pacientes, ya la familia, y 19 de ellos ni siquiera lo completaron, pero sí hubo quienes lo completaron. Para poder tener esta información completa y el éxito, se le dio a todos los pacientes y a las familias, y algunos de ellos no se les otorgó por diferentes razones. Pero en el grupo de 31, donde se le dio a los pacientes y a la familia, únicamente 12 de ellos lo completaron. Así es que es un nivel mucho más bajo. Dentro de los servicios de consultoría en el hospital fue unos resultados bastante similares. Únicamente 53 y 13 de ellos contestaron completo. Así es que tuvimos menor éxito en poder obtener los datos y poder llenar todo el historial de nuestros pacientes, y que pudieran ayudarnos a ver cuáles eran los servicios de cuidado paliativo. Tenemos algunas diferencias significativas en algunos de los grupos con respecto a la poder completar. Algunos de los pacientes que eran más de mayor edad era menos probable que llenaran y que quizás tuvieran alguna discapacidad existente como la demencia. También tenemos esta información PDQ que se nos regresó, y lo importante aquí es que se tenían algunos atributos personales que son importantes, las relaciones, y tenemos la identidad y papeles claves y la espiritualidad. También teníamos algunos subequipos y donde tenemos los diferentes atributos para la poder tener mejores resultados. Podemos ver que no es de sorprenderse que se tenga algunos cuidados prácticos o las identidades en los papeles claves, y que están viviendo o muriendo, y que podemos ver que se tenga este sufrimiento o molestia. El tiempo. Y puedo continuar, perdón, no puedo continuar con mucha información a detalle, pero simplemente para poderles dar un vistazo de lo que estamos observando. Por ejemplo, mi papá es uno de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y estuvo sirviendo a la Fuerza Aérea por 35 años. Ahora me gustaría saber cuál es la verdad acerca de su padecimiento de salud, pero quisiera escuchar que hay todavía esperanza. ¿Hay alguien que quisieran tener esta comunicación?
Sí, simplemente quieren tener esta esperanza una vez que se les proporciona esta información. Estamos hablando de que le ama la cocina y ama tener visitas, y especialmente en este paciente en particular, en donde están realmente valorando estos cuidados. Bueno, puede afectar el uso de estas herramientas en diferentes escenarios o casos, y este es uno de los casos para más agudos. Hay que ver exactamente para los pacientes en la unidad de cuidados paliativos y que pueda moverse a otra unidad en donde los pacientes van a ser mucho más frecuentes, y podemos ver que el papel del equipo principal es muy importante, en donde están viendo a los pacientes una o dos veces y se tiene esta interacción con los consultores para todo el equipo que los está atendiendo. En algunas de las unidades de cuidados estamos viendo que tienen un poco más de tiempo que es, comparado con los puntos de cuidado agudo. Tenemos diferentes recursos en donde está un equipo bastante integral y completo. Se está tratando de obtener el soporte o la ayuda de este equipo profesional en este tipo de ambientes. Y por supuesto, podemos ver que la población es distinto, el enfoque es distinto, en donde la unidad de cuidados paliativos están hablando de los síntomas y estamos tratando de estabilizar a los pacientes. Mientras que en la de cuidados agudos estamos buscando estabilizar a los pacientes y llevarlos a otra unidad de cuidados. Aquí, en resumen, es que estamos tratando de tener esta unidad o poder llevarlos a los sitios de cuidados agudos y que se puedan tener esta manera mucho más frecuente para poder proporcionar el equipo más profesional y que se puedan ver con todos los problemas que están surgiendo. Aquí, por supuesto, puede ser que se tenga una comprensión. En lugar de dárselo a todos los pacientes en este entorno de cuidados agudos, se puede utilizar en esto todos los días en la práctica clínica y que pudiera ayudar a darle respuesta a muchas preguntas de una manera mucho más significativa. Estamos viendo entonces un uso alternativo para todos estos entornos de cuidado agudo y poder determinar si realmente se resuelven todas estas preguntas que dije en un principio y ver si se tiene una respuesta distinta con respecto a la población. También estamos preguntándonos si estamos tratando de ver si se puede tener cierto grado de auspicio en estas unidades de cuidado. Simplemente un poco de antecedentes a modo de conclusión. Estamos viendo a todos estos residentes que van a tener todos sus créditos de la residencia y de todas estas escuelas o facultades de medicina, que son 16 alrededor de Canadá, podemos ver estas unidades de cuidados paliativos y podemos ver a la Sociedad de Cuidados Paliativos, que en 2003 comenzaron una investigación para los médicos residentes y obtuvieron un premio. Aquí habían ingresado o habían proporcionado un abstracto o un resumen de lo que habían realizado como trabajo, y tenemos diferentes proyectos en todo el país que han sido seleccionados para nuestra presentación al final de la conferencia, y la audiencia votaba para poder determinar cuál es el mejor de los proyectos y poder proporcionar este premio, y mi presentación está basada en ella. Este premio ha sido otorgado 16 veces desde el 2003 y 50% de ellos pertenecen a la Universidad de Edmonton y que son bastante representativos, y para las diferentes otras universidades también estamos descubriendo que nuestros 5 desde el 2015. Y en la parte izquierda, en medio, tenemos a Karen. Lo que ella hizo y prometí decir brevemente es tiene un antecedente cultural mixto y está interesada en los cuidados de una población que se encuentra detrás de la representación indígena y que pudiera presentar una ventaja para los pacientes, por lo que está muy interesada en este paciente que no se estuvo hablando al respecto. Sin embargo,
Sin embargo, hay que tomar en cuenta las necesidades de este grupo de población. Para hacer este cuidado paliativo primario en este tipo de población, se estableció una práctica y ella ha sido bastante innovadora. Si recuerdan que el 20% de los pacientes no tenían un hogar, CARIB ha estado ayudando a proporcionar este tipo de cuidados paliativos en esta comunidad, y aquellos que no podían ir a verla simplemente caminó por las calles de Edmonton buscándolos. Y se tenía una primer visita de cuidados paliativos primarios y llegaron a un refugio en donde podía ver a los pacientes, y ahí es donde invertía mayor parte de su tiempo, por lo que ella ha sido bastante audaz e innovadora. Y también Tim Guthridge, que tiene mucho trabajo en la ciencia. Ellos tres son residentes del año anterior. Y se les dijo que los antes tres habían ganado y queríamos que ganaran por cuarto año consecutivo. Por lo que, recuerden que este es un proceso ciego y la comunidad de resúmenes observó cuáles eran los tres proyectos de investigación más impresionantes y lo estaban haciendo de una manera no ciega. Tenemos a estos tres residentes de Edmonton, por lo que no podíamos perder. Y aquí es lo que se tenía específicamente para la pregunta de la dignidad. Bueno, tenemos otro residente de Edmonton y bueno, realmente es bastante bueno lo que está sucediendo. Bueno, ya voy a dejar de presumir y voy a tomar preguntas si es que ustedes tienen alguna.